Pronto, mas eu aqui no mesmo navio, saímos juntos de Manaus, direção a Belém. Alejandro da Argentina tá com uma moto, uma Super Teneré 1200. Alejandro, quanto tempo na estrada? Salimos, ¿qué tal, hermanos brasileños? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro, me dicen el topo en el ambiente, mi familia es Eva, mi compañero de viaje, mi copiloto y mi amor. Salimos de Argentina el 14 de julio con el sueño de hacer la BR319, una ruta emblemática donde todos nos decían que era muy difícil, muy complicada de hacerla, y bueno, nos animamos. Salimos por Puerto Iguazú. De ahí nos fuimos a Campo Grande. Campo Grande. Gracias al apoyo del grupo brasilero Rutas Internacionales de América, cuyo presidente es Franco Girardi de Jarú. Fuimos teniendo apoyo en todas las localidades que fuimos parando, distintos motoclubes que nos albergaron. Los abutres, gente de... no me acuerdo bien los nombres ahora de cada grupo, pero bueno, todos los lugares nos fueron recibiendo con mucha cordialidad y mucha... salimos de Iguazú, hicimos Campo Grande, fuimos a Portobelo, y de ahí de Portobelo arrancó la aventura por la BR319. Tardamos 3 días en hacerla, gracias a Dios no hubo lluvia. Sí, mucha tierra, mucho pozo, mucho polvo. La podríamos haber hecho en 2 días si hubiésemos conocido un poquito. ¿Usted achó difícil pasar a BR319? No, la verdad que no. En Argentina tenemos rutas más difíciles, quizás no tan largas. Sí, tenemos rutas más difíciles. Se pegó 2 días de sol, entonces. Sí. ¿Se dormió lá na estrada, en alguna posada, na BR319? Sí, en realidad dormimos en... No Raimundo, no Gaúcho, de realidade. E depois dormimos. Pousada Terra Rica. Antes do ferry que chega a Manaus. Ah, sei, sí, lá em. Eu sei. Dom Facundo, que eu chamava, algo assim. Arreiro Castanho. Certo. E a motocicleta apresentou algum problema, algum perrengue? A moto, o único problema que tive foi que, bueno, a mim me gusta andar ligeiro, ando forte. Sim. E me agarré um bache, donde se me doblaron los dos rins y rompí el monoshock, el amortiguador. Rompí un monoshock. Sí, pero podía viajar tranquilo. Mas ya fez el reparo. ¿Eh? Ya fez el reparo, ya está funcionando perfectamente. Sí, porque bueno, de ahí yo de Manaus seguimos viaje, fuimos a Venezuela. Fue a Venezuela. Pasamos Venezuela rápido porque estaba justo con elecciones, nos fuimos a Colombia. Muy, muy problemático. Fuimos al 11º encuentro del Super Teneré Colombia, se hace todos los años. Encuentro de Super Teneré en Colombia. Bueno. Así que estuvimos en Cartagena, estuvimos en Medellín, recorrimos mucho Colombia, después recorrimos mucho Venezuela. Sí. Fuimos hasta Isla Margarita. ¿Fue para Margarita? Estuvimos en Margarita 4 días. Bueno. Estuvimos en Mérida, estuvimos en Puerto La Cruz, estuvimos en Coro. Y de ahí ya empezamos a bajar de vuelta para Brasil con la idea de hacer... E agora, depois de Belém, você vai para onde? Vou fazer todo o litoral. Todo o litoral do Brasil? Todo o litoral do Brasil. Então você vai passar na minha região, em Sergipe. Como? Vai passar na minha região, pelo Nordeste. Ah, sim. Vai passar em Aracaju, vou deixar meu contato lá para dar um suporte na minha região. Sim. Quero fazer o rastro da serpente. O rastro da serpente. Sim. Já Rio do Rastro eu conosco. Rio do Rastro também. Rio do Rastro eu conosco. Okay. Curitiba eu conosco. Certo. Toda a parte, digamos, de São Paulo hacia Argentina eu conosco todo. Ok. Visitado. Então eu vou descer lá para dar uma filmada na sua moto, ok? É? Vou descer para filmar a sua moto. Sim, sim, depois eu filmo. Gracias, Alejandro. É. Super Teneré 1200Z. Aí são os países que ele já rodou. Alejandro da Argentina. Ele e a esposa dele viajando junto comigo aqui no navio de Manaus para Belém. Thank you.
Muito massa. Então tá aí, Alejandro contando a história dele, viajando mais eu aqui no navio de Manaus para Belém, que agora vai fazer todo o litoral brasileiro e vai visitar a gente lá em Sergipe.